Que levanten la mano los que voten culpable. El resultado es 4 a 5 a favor de no culpable. ¿A qué viene toda esta pérdida de tiempo? ¿Ganas algo con ello? Pues sí. Tranquilidad. Gano tranquilidad. Tranquilidad. Pero vamos, creo que el chaval es culpable. ¿Y usted realmente piensa que el chaval es inocente? No lo sé. Puede que mienta. Mis padres son de uno de esos barrios, sí. Yo he nacido y me he criado en uno de esos barrios. He jugado en uno de esos barrios, sí. ¿Qué pasa? ¿Te molesto? ¿Qué? ¿Os ha robado algo? ¡Huelo mal! Es que es complicado. Es muy complicado dejar los sentimientos aparte. Intentar ser objetivo. Verlo sin el velo de nuestros propios fantasmas. La verdad no es monopolio de nadie. Está repartida, muy repartida. Y todos tenemos un ápice de ella. Yo no sé si el chaval lo hizo o no lo hizo. Y solo ha pedido una oportunidad. Una oportunidad a la razón. Yo se la he dado. Pues yo ya estoy harta de tanta tontería y tanto bien pensante. ¡Es culpable y punto! Y el respeto es importante. Estamos aquí para hablar con respeto. ¡Cuánta tontería! ¡Más íntegra! Sí. ¡Una veleta bocarate! Sí. ¡Te voy a partir la cara! Tranquilízate y siéntate, hombre. Por favor. Pues yo voto... ¡Es indigno jugar así con la vida de un hombre! ¡Tan fría, tan banal, tan vacía! ¡Es usted una estúpida miserable! Oye, no permito que me hable así, ¿eh? Yo voto lo culpable y punto. No tengo por qué darle a usted mis razones. Sí tiene que dar explicaciones. No me diga. ¿Por qué vota lo culpable? A ver, ¿por qué? Pues porque creo que no lo hizo. Saben, tenemos que ser honestos. Honestos con nosotros mismos. Honestos con la sociedad. Honestos con el acusado. Bueno, y honestos con la víctima. Esos son mis argumentos. Mis razones están claras. ¿Os gustan? Venga, decid algo. No llegan a ser normales como nosotros. Viven en la violencia. Para ellos matar es la norma. ¡Son peligrosos! ¡Escuchadme! ¡Me tenéis que escuchar! ¡Yo les conozco! ¡Verdad que les conozco! Yo solo quiero explicarles, hacerles entender.